Hola a todas y a todos, es un gusto estar aquí de nuevo en este programa sobre nación pluricultural. Y ahora el tema actual que abordaremos es el plan de justicia del pueblo yaqui, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades tradicionales del pueblo yaqui en septiembre de 2021. Este plan es considerado el inicio de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, pero veremos también la importancia de este plan, tanto en su forma de elaboración como el contenido, los acuerdos alcanzados entre el presidente y las autoridades yaquis, basado principalmente en un principio de justicia, de hacer justicia al pueblo yaqui, basado en las reivindicaciones y sus derechos históricos. Este plan implica, como decíamos, un hito en la historia de nuestro país, que intenta resolver el conflicto étnico nacional que surge en nuestro país desde el siglo XIX, desde inicios del siglo XIX, a raíz de la conformación del Estado mexicano, que niega y busca y ha intentado desaparecer a los pueblos indígenas, y que esto lo que ha llevado es precisamente al despojo de sus derechos territoriales sobre el agua, sobre su posibilidad de autogobernarse, de tener autonomía, etcétera, ha significado la negación de sus derechos históricos de los pueblos. Entonces, durante 200 años, esta negación de estos derechos ha llevado a un conflicto permanente que llamamos étnico-nacional. Y este plan busca precisamente dar una solución basada en el principio de justicia. Y sobre este tema, invitamos a dos personajes importantísimos en la lucha de los pueblos indígenas desde chiquitos, y ahora los tenemos. Aquí tenemos a Hugo Aguilar, que es coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y a Hilario Molina, que es director del Centro Coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en POTAM, en territorio yaqui. Entonces tenemos a dos compañeros que están ahora impulsando desde el gobierno de la Cuarta Transformación, pues la transformación que implica en el país abordar y dar solución a las problemáticas históricas que enfrentan los pueblos indígenas. Entonces, pues nos gustaría iniciar con Hugo, que nos platicara un poco. Porque él es el que estuvo trabajando directamente en el de justicia de los pueblos indígenas, que nos platicara un poco en qué consiste lo novedoso, las innovaciones que se introducen en esta construcción, elaboración del plan de justicia del pueblo yaqui por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Respecto de los regímenes anteriores, cómo han tratado a los pueblos indígenas y qué sería lo nuevo, lo novedoso en este plan de justicia del pueblo yaqui, impulsado por el gobierno de la Cuarta Transformación. Hugo, adelante. Gracias, Consuelo. Muy buenos días. Pues antes que nada, yo quiero agradecerte el espacio, agradecer también al Instituto Nacional de Formación Política de Morena este espacio necesario para difundir lo que se está haciendo en el gobierno de la Cuarta Transformación con un enfoque diferente y con una idea distinta frente a los pueblos indígenas. Hay por lo menos tres principios que ha planteado el presidente de la República para establecer una nueva relación con los pueblos indígenas. Uno de ellos lo ha dicho de manera reiterada, que por el bien de todos, primero los pobres, pero de manera especial los pueblos indígenas. Otro principio es el de hacer justicia
a los pueblos indígenas. Y un tercer principio lo enuncia como que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera. Son principios muy potentes, simples también en su concepción y complejos en su realización. Y esto es, digamos, lo que materializa el plan de justicia, porque cuando uno escucha estos principios, cuando ve que son la base, la piedra angular del gobierno, pues lo que uno se pregunta es cómo se va a materializar cómo se van a materializar estos principios en la realidad cotidiana. Y creo yo que uno de los ejemplos pues más importantes es el trabajo que se ha venido haciendo en territorio yaqui. Como muchos saben, el pueblo yaqui tiene problemáticas ancestrales, problemáticas pues que estaban desde la llegada de los españoles. En el trabajo con la tribu identificamos de manera general tres grandes problemáticas. Uno, el problema de la tierra y el territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales. El segundo gran problema es el problema del derecho al agua. Y el tercer gran problema es el derecho al bienestar o al desarrollo. En el primer problema, en la primera problemática planteada por los gobernadores tradicionales, pues se incluye una reivindicación histórica. Ellos recuerdan que antes de la llegada de los españoles alcanzaban un territorio de alrededor de 5 millones de hectáreas. En la época colonial suscribieron un convenio con la corona española y se les reconocía 1.200.000 hectáreas. Y ya para época contemporánea, a principios del siglo pasado, y específicamente en 1937 y 1940, se les reconoce un territorio que apenas alcanza las 500.000 hectáreas, cercano a las 500.000, de las cuales pues tienen alrededor de 491.000 ejecutadas por el expresidente Ernesto Zedillo. Entonces, hay, digamos, una merma enorme en su territorio, y todavía más, ellos actualmente identifican una superficie aproximada de 91.000 hectáreas que están ocupadas ya sea por presuntos pequeños propietarios o por simples poseedores. Entonces es una problemática fuerte, es una problemática que ha ido cercenando el territorio del pueblo yaqui y que se mantiene hasta la fecha. En el tema del agua es una situación muy parecida. Ellos, pues antes de la llegada de los españoles, pues eran dueños de su río, el conocido como río Yaqui. Durante la época española, pues empezaron a ocupar las aguas de este río para producir el llamado Valle del Yaqui. Y en la misma fecha, 37 y 40, se les devolvió una buena parte del agua con el decreto del general Cárdenas, en el que se afirma que el pueblo yaqui tiene derecho hasta el 50% del agua que está en la presa La Angostura y también el derecho al agua, a las aguas no controladas, entendemos nosotros, las aguas que seguían fluyendo por el río Yaqui. Hay que decir que a la fecha el río está seco, con un sistema de tres presas que se construyeron, La Angostura, después la presa El Novillo y al último la presa Álvaro Obregón o la presa Obiachi, que así también se le conoce. Se han controlado todas las aguas de la cuenca y de tal manera que a partir de la presa Álvaro Obregón hasta la desembocadura al mar, pues no existe río. Es un pueblo ubicado al norte de nuestro país, cuyo elemento, pues, digamos, fundamental de construcción de su cultura, de recreación de su cultura, cuyo elemento fundamental de la cosmogonía de yaqui es el agua y el río. Actualmente, ahorita a lo mejor don Hilario contará más sobre esto, pero actualmente para hacer los rituales y las ceremonias del río tienen que pues contratar pipas, poner un poco de agua en el río para cumplir con ese ceremonial a la que están acostumbrados. Entonces, el segundo gran problema que han planteado los yaquis pues es el asunto del derecho al agua. Y el tercer gran problema son sus condiciones de vida. Cualquiera que visitaba territorio yaqui podía ver la falta de espacios de salud,
la falta de espacios de educación, la carencia de agua potable, caminos en mal estado, tierras que no son producidas por yaquis, un fenómeno que se le ha conocido como el rentismo, ganaderos abandonados, una situación realmente lamentable, su infraestructura, su todos los servicios de agua potable, luz, educación, en malas, muy malas condiciones. Entonces, estos tres temas fueron los que se abordaron. Ese fue el compromiso del presidente de la República. Inició este gran trabajo con una visita que hizo el presidente en octubre del 2019 a la comunidad de Pota, en una jornada de visitas a pueblos indígenas a la que se llamó Diálogo con los Pueblos Indígenas, y él en esa ocasión reconoció que a los pueblos yaquis y en general a los pueblos indígenas, pues se les ha cometido una serie de injusticias. En particular, en aquella ocasión, él hablaba de este genocidio y política de exterminio en contra de los yaquis, implementado sobre todo en la época de Porfirio Díaz. Y frente a este análisis, frente a esta problemática importante, pues él anunció que se haría un plan de justicia para el pueblo yaqui. A partir de entonces se decantaron los trabajos con estos tres ejes temáticos que acabo de comentar, y con otro elemento que creo que es la nota distintiva de la política pública. En otras condiciones, o siguiendo una interpretación estricta de la estructura del Estado mexicano, este plan de justicia se habría construido con la entidad municipal, ya sea con los delegados o comisarios ahí municipales yaquis o con los regidores indígenas yaquis, porque pues en la estructura del Estado mexicano pues está la federación, las entidades federativas y los municipios. La comunidad indígena o el pueblo indígena no figura como una entidad de gobierno o como una entidad con capacidad para establecer el diálogo y establecer los acuerdos. No fue así. El presidente de la República instruyó que este plan de justicia se habría de construir directamente con los yaquis, directamente con su gobierno tradicional, y casi estoy seguro que por primera vez en la historia del pueblo yaqui se establece un diálogo horizontal directamente entre el pueblo yaqui a través de sus autoridades tradicionales y el gobierno federal, sin la intervención de otro actor político. Acude el gobierno del estado y el gobierno municipal como parte del gobierno en general, del Estado mexicano, y directamente los yaquis tienen voz y tienen participación a través de sus autoridades tradicionales. Este es, digamos, una nota muy importante porque se le da a la comunidad el carácter de sujeto, se le reconoce capacidad plena para ser interlocutor, se le reconoce capacidad plena y con pleno conocimiento de la situación en la que están y con capacidad de generar propuestas. Y así ha sido. Desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2021, casi 2 años de trabajo, pudimos constatar la capacidad, la inteligencia y la amplia experiencia que tienen los gobiernos tradicionales, su equipo de técnicos y muchos otros actores que se sumaron al proceso. Entramos en verdadero análisis, reflexión, y por qué no decirlo, debate también. En el tema del agua, se pusieron a la mesa todas las cifras que tiene Conagua: volúmenes, concesiones, fechas, decretos, documentos, y los yaquis ya lo traían. Es un tema que ya lo tenían. Entonces se dieron auténticos debates para esclarecer cuánto es el volumen total de la cuenca, quiénes lo están usando, en qué condiciones lo están usando, y detectar la injusticia que por años se había cometido. Había como una visión general de injusticia o de que no les están atendiendo su derecho al agua, pero en estas mesas quedó esclarecido el tamaño de la injusticia. Yo creo que ese es un elemento también a resaltar. El gobierno federal tomó la decisión de poner en manos del pueblo yaqui toda la información de la que disponemos. Y sobre esa base se construyó la solución sobre el agua. De igual manera,
la solución sobre tierra. Se hicieron alrededor de 5 recorridos por todo el territorio. Los yaquis del día de hoy reconocen unos puntos que ellos conocen como los puntos naturales, que abarca una superficie de alrededor de 630 mil hectáreas, incluyendo la isla de Lobos, y reclaman ellos 6 millas náuticas dentro del mar de Cortés. Este recorrido lo hicimos de manera conjunta, gobierno federal, todo el equipo técnico de SEDATU, el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria e INPI, y los gobiernos tradicionales y sus técnicos. Con posterioridad se analizaron los resultados de este trabajo y se comenzó a clasificar las posibilidades de restituir, quiero decir en términos amplios, de devolverle al pueblo yaqui una porción de su territorio. Al día de hoy se le han devuelto 2.950 hectáreas al pueblo yaqui, las superficies de tierra que encontramos baldíos y que no estaba ocupando por nadie. En un decreto firmado por el presidente de la República el 28 de septiembre, se le devolvió al pueblo yaqui 2.940 hectáreas, más una reversión que de unas tierras que tenía almacenes nacionales de depósito, hacen las 2.950. Y está en curso una mesa de negociación con presuntos pequeños propietarios para adquirir sus predios. Estamos hablando de una superficie de alrededor de 25 mil hectáreas que esperamos en este año 2022 se pueda concretar en la devolución del pueblo yaqui. Y en el ámbito del bienestar se han tomado decisiones trascendentes. Miren, para resolver el tema del agua potable, hoy en día uno va a encontrar muchas llaves que no le sale una gota de agua en comunidades yaquis. Se va a resolver el tema del agua potable mediante la construcción de un acueducto yaqui. Va a tomarse el agua para consumo humano del vaso de la presa. Se va a hacer una obra de toma en el vaso de la presa y se va a conducir el agua hasta una potabilizadora. Y de la potabilizadora, 160 kilómetros hasta abarcar la última comunidad yaqui, la comunidad de Belén, abarcando 8 comunidades tradicionales y 52 localidades. Con esta obra se va a alcanzar una cobertura superior al 90% de la población yaqui y esperemos esté terminada en diciembre de 2023. En el plano de la educación están muy avanzados los trabajos para echar a andar la Universidad del Pueblo Yaqui. Va a tener un enfoque intercultural, va a tener una atención prioritaria, la cultura, la forma de organización, sus sistemas normativos. Es una universidad que va a venir a darle un empuje a la vida, a la cultura, a la organización del pueblo yaqui. En el ámbito de la salud, se va a construir un hospital de segundo nivel en Beak and Switch, con 20 camas, 4 especialidades. Se van a mejorar las unidades médicas rurales en 6 comunidades. Y se va a contar con una unidad móvil para atender la comunidad de Belén y la comunidad de Huiribis. Este es otro de los temas centrales. En el tema económico se está trabajando en un plan integral de recuperación de tierras. Se echó a andar este año, no son muchas las tierras que se lograron sacar este año, pero la idea es que poco a poco se ayude a los productores yaquis para que dejen de rentar sus tierras y comiencen ellos a trabajarlas de manera directa y en mejores condiciones. Entre otros aspectos, estos son los temas centrales que se ha tocado en el plan de justicia. Yo quisiera cerrar esta primera parte de mi intervención, pues haciendo énfasis al modo en cómo se concretaron estos acuerdos. Fueron alrededor de 100 reuniones de trabajo con las autoridades tradicionales yaquis, y se culminó el esfuerzo con un documento al que llamamos Acuerdos para la Justicia del Pueblo Yaqui, que se firmó por todo el funcionariado del gobierno federal y por el presidente de la República en conjunto con los gobernadores tradicionales. Hay 20 acuerdos suscritos en el tema de tierra, agua y bienestar, asimismo para fortalecimiento del gobierno interno del pueblo yaqui, que se firmaron el día 28 de septiembre y que son el programa de trabajo de la Comisión Presidencial
y del gobierno tradicional del pueblo yaqui para los siguientes años del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un documento sin precedentes, porque es un acuerdo, yo podría decir casi un tratado, entre el Estado mexicano y el pueblo yaqui, sustentado en convenios e instrumentos internacionales. Queda patente el compromiso del gobierno del presidente López Obrador de sentar las bases para hacer justicia al pueblo yaqui. Estamos hablando de injusticias de siglos, estamos hablando de abandonos de muchos siglos. La solución es compleja, no se va a resolver todo en el actual gobierno, pero estoy seguro que se van a poner las bases principales para que esto ocurra. Un último aspecto que está ahorita en la mesa es el asunto de la creación de su distrito de riego del pueblo yaqui. Ellos tenían un distrito de riego, el 018, pero cuya existencia era nada más una existencia material. No había instrumento jurídico que decretara la creación del distrito de riego y menos su transferencia al pueblo yaqui. El 28 de septiembre también firmó el presidente un decreto por el cual se crea el distrito de riego y se ordena su transferencia al pueblo yaqui. En los últimos días este decreto ha generado polémica, incluso al interior del pueblo yaqui. Más adelante, para no acaparar la palabra, si hay necesidad, referiré algunos elementos de este decreto. Pero como ve, los grandes temas, las grandes problemáticas del pueblo yaqui están siendo atendidas con un horizonte de integralidad, con un horizonte de diálogo horizontal, de diálogo permanente con el gobierno tradicional yaqui. Esa es, digamos, la nota definitoria, lo que da el plus a este trabajo. No es un gobierno que solo busque reparar el daño, sino lo hace con el sujeto agraviado y le da un trato de dignidad. No se trata solo de reparar el daño, sino también de darle al pueblo yaqui el estatus, la condición y la dignidad que históricamente han tenido y que se merecen en tiempos actuales. Muy bien, Hugo. Pues sí, súper interesante todas estas aportaciones, innovaciones y este trato que es fundamental, esta nueva relación que se basa en un diálogo, en búsqueda de diálogo, acuerdos y hecho de buena fe, de también de darle solución justa a los reclamos históricos de los yaquis, ¿no? Como tú señalabas, de tanta injusticia y abandono, ¿no? Y despojo de todo, de tierra, agua, etcétera. Hilario, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo que ahora ustedes están, como el pueblo, los 8 pueblos yaquis, cómo ven este plan y qué es lo que se está haciendo y están previendo ustedes en materia de desarrollo de su territorio? Y si nos puedes platicar, pues, ¿qué es este proceso histórico en el que, al que fueron llevados los pueblos yaquis en materia de desarrollo de sus propias tierras, etcétera? ¿Qué los llevó al rentismo? ¿Qué fue lo que llevó a eso? ¿Y qué es lo que ustedes plantean hacer? Hilario, adelante. Primero, un enorme reconocimiento al maestro Hugo, al licenciado, al hermano Hugo, por ese gran profesionalismo que tiene. Y y a ustedes también, Consuelo, a Héctor, tu esposo, a mí, grandes amigos y muy, muy conocedores de todas estas problemáticas del movimiento indígena y de todo lo nuestro. Ahí Hugo comentaba y de manera muy, muy especial, digamos, todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos ahorita experimentando, viviendo en la práctica con el nuevo gobierno, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un gobierno excelente, muy importante para nosotros y creo que para todos los indígenas del país y creo que para todo el país, porque lo que está haciendo no lo ha hecho ningún otro presidente. Entonces, aquí con nosotros, en lo particular, pues esto que estamos viviendo
No tiene precedentes. Hemos tenido algunas experiencias, como comentaba hace rato, del plan integral, pero bueno, experiencias buenas, pero esto que tenemos ahora no es lo mismo. Esto es mucho más allá de lo que esperábamos tener en muchos años. Un gobierno fuerte, un gobierno con verdaderos ánimos para mejorar condiciones difíciles para los indígenas, particularmente para nosotros. Lo platicaba Hugo, nosotros es en relación a tres temas fundamentales, tres temas muy importantes que son, en este caso, el territorio, el agua y sobre todo el asunto del desarrollo. En lo particular, el día 26 de octubre del 2019, yo era secretario de la Autoridad Tradicional de POTAM y tuvimos esa primera experiencia, esa llegada de nuestro presidente a nuestra Guardia Tradicional. Yo era secretario ahí y pues me tocó presidir esa parte de la reunión. Me tocó plantear precisamente estos tres elementos básicos de los que hablaba ahorita. En relación al territorio, se ha venido disminuyendo, se ha venido siendo más chiquito, y en tiempos recientes, ya ven en el 97, con Zedillo, pues se nos redujo más de 30.000 hectáreas. Se dice jurídicamente o en los números que fueron más de 2.000 las que nos expropiaron, pero en realidad el mapa que muestra Zedillo sí nos quitaba mucho más que eso. Los hizo más chiquito. Ese es un atentado que en su momento no debió haberse atendido de manera más fuerte, pero afortunadamente hubo amparos que detuvieron este proceso, y además el recurso que nos daban en aquel tiempo, que eran 40 millones, pues no fue retirado, ¿no? Entonces lo más importante es que no se llevó a efecto, y ahorita estamos en ese proceso de reivindicar esa parte de nosotros que nos dieron un trancazo duro, pues, en este caso. En materia de tierra, pues, estamos en territorio, estamos logrando bastante. Hemos hecho varios recorridos con las instituciones alrededor, por todos lados, alrededor del territorio, toda la parte de la sierra, de la parte del mar, lo hemos estado recorriendo, y creo que con los funcionarios que hemos convivido, pues han tenido también su interés en este proceso. Y en eso, pues ya sabemos que el presidente es el que está dictaminando, que se está diciendo, pues, qué es lo que tiene que hacerse, cómo tienen que entrarle los funcionarios, verdaderamente con el ánimo y además con veracidad y no con engaños como anteriormente se hacía, digamos, en los gobiernos de atrás, pues. En asuntos de... Hay mucho que decir de esto. Pero en asuntos de agua, por ejemplo, ahorita estamos viviendo unos días pues un tanto críticos con este amparo que hicieron en contra de nosotros, pues en este caso de las autoridades tradicionales. Pero afortunadamente estamos saliendo avante. Ya la gente que digamos, firmó ese documento de amparo en contra del decreto este de nuestro distrito de agua, de riego, afortunadamente ya desistieron, están desistiendo. Falta nada más uno o dos personas, creo que uno nada más, que tiene que firmar, pero que lo tiene que hacer, porque pues es atentar contra nuestros intereses internos. Está muy grave esa situación. Sin embargo, pues hay quien anda en eso y pues siguen en eso, pero bueno, va a haber un momento en que tienen que desistir. En desarrollo, pues también hay mucho que decir. En desarrollo, lo que comentábamos hace rato, que de lo del por qué hay mucho rentismo, eso tiene sus raíces particularmente en aquel periodo en el que pues hubo un plan integral. De desarrollo, que nosotros lo construimos. Desafortunadamente, creo que se está yendo la señal.
Ya te Desafortunadamente, pues, no logró, digamos, concretarse en aquel tiempo tampoco, porque no hubo, pues en principio no era el interés total, había intereses parciales nada más, pero sí había gente muy buena dentro de ese proceso. Y ahí encuentro, por ejemplo, que en aquel tiempo quien nos mandaba los recursos en ese plan de integral desarrollo, pues era justamente el ya que se quedó en el camino antes de llegar a la presidencia, Colosio. Él estuvo muy, muy atento con nosotros, muy cerca de nosotros en ese momento, y sobre todo un gran personaje que ahorita está también aquí con nosotros, el Alfonso Durazo. Durazo fue un elemento muy, muy, muy interesante, muy importante en aquel tiempo en el asunto de recursos hacia la tribu Yaqui. Hace días que vino por aquí le comenté y le recordé, y ya me dijo, pues sí, colaboramos desde hace mucho tiempo en el asunto de la tribu Yaqui. Y eso es una cosa real. Y afortunadamente se están acomodando las cosas. Poco a poco estamos llegando, digamos, a un momento en el que las cosas van a cambiar, las cosas van a tomar su curso real de aspecto positivo. Vamos a llegar a eso. En ese tiempo le comentaba que este asunto del desarrollo económico con relación al campo era bueno, había muy buena organización. El programa de asistencia técnica integral por Yaquis era muy, 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 muy efectivo, muy positivo. Desafortunadamente, había mucho, mucho, mucha corrupción en el banco que en aquel tiempo daba créditos. Justo eso, pues provocó que las autoridades tradicionales tomaran las instalaciones del banco en aquel tiempo, del banco de crédito. Se tomaron las instalaciones para poder ver en los niveles de corrupción. Desafortunadamente, pues como había mucho, mucho de eso, pues mejor lo desaparecieron. Se pierde este asunto de créditos y se pierde precisamente esa posibilidad de mejorarse o de seguir trabajando el campo. Se pierde totalmente los créditos, ahí se pierde totalmente el asunto de seguir sembrando y se empezó a rentar. Ahí están básicamente lo que inicia esto del rentismo. Ahí se empieza y se desarrolla y se desarrolla hasta que ahorita ya estamos en un gran, enorme porcentaje. Muy pocos hermanos siembran, están sembrando porque precisamente por eso, porque no hay posibilidad de sembrar. Y esto sabemos que pues los gobiernos anteriores no tenían el interés, pues, de que nosotros lográramos la anhelada autonomía. La autonomía que nosotros necesitamos económicamente hablando, es decir, que esto que tenemos nosotros bien desarrollado puede ser una potencia, digamos, económica, digamos, en materia de no sé, de agrícola, ganadero, pesquero, en todo, no solo necesitamos un lograr precisamente que nuestro plan tenga todas estas condiciones, hacer un enorme trabajo, y se está logrando con el apoyo del gobierno actual. Este plan de justicia que surge precisamente con el pensamiento precisamente de López Obrador, él dijo, va a haber un plan de justicia para ustedes. Ni siquiera se lo pedimos, él lo dijo, y qué interesante y qué importante que de él haya surgido, porque pues, parte de esa justicia precisamente de fuera hacia adentro, pues tendría que venir precisamente en ese sentido, de afuera hacia adentro, ¿no? Y esto que estamos haciendo no tiene igual. Y lo vamos a ir logrando poco a poco, lo vamos a ir logrando con todos los actores que necesitamos que estén, el gobierno, las instituciones, los tres niveles de gobierno y sobre todo el empuje que nosotros le demos y que le dé nuestra autoridad tradicional y nuestro pueblo. Es muy importante que esto suceda. Esta primera parte, pues esto es lo que comentaría. Muy bien, Hilario, muchas gracias. Y bueno, pues entonces todo el proceso en este gran proyecto
¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál ha sido el avance hasta ahora de este proceso? ¿Y cuáles son los problemas? Y además, también cómo lo ven en relación con otros pueblos, porque muchos se preguntan, otros pueblos, ¿por qué el pueblo yaqui y por qué no otros pueblos? ¿No? Se lo pregunta, entonces esa sería la pregunta para ustedes que trabajan precisamente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿cómo responderían a este reclamo de muchos otros pueblos que también han sufrido despojos, injusticias de diverso tipo, ¿no? Pues que es común, ha sido el problema, como decíamos al inicio, el problema de todos los pueblos indígenas. Es decir, es el maltrato, la negación de la existencia misma, lo que hemos llamado las políticas indigenistas del Estado mexicano, ¿no? Es decir, la política del Estado hacia los pueblos indígenas, que consiste precisamente, ha sido y se ha basado en la idea de que los pueblos tienen que integrarse a la nación. ¿Y qué significa la integración de los pueblos indígenas a la nación? Es integrarse a una sociedad, y así lo señalaban, occidental, capitalista, ¿no? En una visión endocéntrica, de rechazo a nuestra rica diversidad cultural de nuestro país, a la presencia de los pueblos indígenas que nos enriquece como nación, y el negarlo, pues ha significado incluso una política que es, y también se ha señalado, de corte colonialista, ¿no? Es lo que se le llama el colonialismo interno. Esa ha sido la política del Estado mexicano, y una de las tareas ha sido tratar de destruir la propiedad comunal de los pueblos indígenas por distintos medios. En el siglo XIX fue bajo un plumazo, con las leyes de reforma, los pueblos ya no podían tener propiedad comunal, tenían que venderla, fraccionarla, etcétera, incorporarla al mercado, ¿no? Y esto fue materia de tantas injusticias y de levantamientos, y precisamente del levantamiento yaqui contra este intento de destrucción. Bueno, no intento, lo lograron en muchos casos, y esto llevó, pues, y concluyó con la Revolución Mexicana, ¿no? Y viene la restitución de tierras con la reforma agraria. Pero luego nos encontramos de nuevo con, no se reconoce, de todas maneras, aunque hay un reconocimiento de tierras, y no en la cantidad que reclamaban los pueblos en general, y se mantiene una política de rechazo a la existencia de los pueblos indígenas, la búsqueda de su integración por otros medios, ¿no? Incluso buscando que fueran los propios sujetos, los propios indígenas, los que llevaran a cabo este proceso de integración a la nación, a la cultura nacional y al sistema nacional en su conjunto, ¿no? Y luego viene con el neoliberalismo, pues se busca de nuevo acabar con la propiedad comunal, colectiva, ¿no? Con todas las medidas impulsadas, con la reforma, contrarreforma salinista, al 27 constitucional, que abre, quita los candados que protegían, que se instituyeron a partir de la Revolución Mexicana, después de la Revolución Mexicana, protecciones a la tierra comunal y a la tierra ejidal, ¿no? Para que protegerlas del mercado, para que lo pudieran mantener y controlar los pueblos, si continuaran con el control de sus tierras. Y esta medida neoliberal ha sido un desastre para los pueblos indígenas, porque ha promovido también perspectivas individualizadoras, privatizadoras al interior de las comunidades. Y creo que este es uno de los retos de la Cuarta Transformación, cómo revertir este proceso de individualización, privatización de las tierras colectivas, tierras comunales de los pueblos indígenas. Ese es un asunto, creo, que está ahí pendiente, ¿no?, de la Cuarta Transformación, que habría que seguir peleando. Y desde luego, la cuestión de la autonomía, ¿no? Que en efecto este plan de justicia es, de veras, yo lo leí, y la manera como se ha ido llevando a cabo, y como ustedes mismos, como los sujetos actores de este proceso, pues lo han señalado, es histórico, pues. Ningún otro presidente, salvo el general Lázaro Cárdenas, ¿no? De otra manera, pero que esté interesado realmente, comprometido con hacer justicia.
Pero esto para consolidarse, como ustedes ya lo dijeron, pues está el reto, ¿no? De cómo profundizar este proceso y que se amplíe a los demás pueblos. Pues vamos a estar las reformas constitucionales que también ya hablamos nosotros en la sección anterior, pero que también ahí los pueblos ya aquí se lo presentaron a los pueblos, al presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Entonces, ¿cuáles son los problemas, los retos que enfrentamos? Y pensando en que este es un espacio de formación política amplia para indígenas y no indígenas, ¿no? Interesados y que debemos interesarnos por este asunto, una de las problemáticas centrales de nuestro país, porque el problema siempre los indigenistas y desde el Estado vio a los indígenas como un problema. Y lo que nosotros decimos, no, el problema no son los pueblos indígenas, el problema es cómo se quiere conformar esa nación y ese Estado mexicano. Eso es lo que tenemos que transformar, porque los problemas no son, el problema no son los pueblos indígenas, es la conformación, lo vuelvo a repetir, de cómo se conforma el Estado y la nación mexicana, dirigida por una élite, ¿no?, representativa de un grupo étnico, que es la que ha tenido el control del Estado y le ha imprimido al Estado mexicano su carácter étnico y su carácter de clase, ¿no? Hugo. Pues has colocado muy bien los retos a futuro, Consuelo. Yo lo que diría es que el INPI está tomando el modelo del Plan de Justicia Yaqui para intervenir en otros pueblos indígenas. Advertimos que ya el Plan de Justicia se va consolidando en tres conceptos fundamentales. Uno, como política pública, es decir, como una forma de intervención del Estado o de participación del Estado en esta nueva relación con los pueblos, que tiene por lo menos dos características. Uno es la transversalidad, que todas las instancias tienen algo que decir y que aportar en la construcción de mejores condiciones de vida de los pueblos, y otro es la integralidad. Hasta donde entiendo yo, y lo quiero transmitir así lo hemos hecho ver también con los compañeros yaquis, antes se organizaba el gobierno por sectores, el sector ambiental, el sector económico, el sector social, y entonces había una problemática y solo atendía el sector agrario, ¿no?, o solo el ambiental. Y uno de los méritos que tuvo este plan es que todos los sectores están sentados en la misma mesa y vemos cómo la problemática tiene conexión una con otra y ensayamos soluciones integrales donde todos los sectores van a aportar a esa solución integral. Entonces, un primer enfoque del plan de justicia es su concepción como política pública. Un segundo enfoque es su concepción como método. El plan de justicia implica un trabajo de diagnóstico en campo con el sujeto que está viviendo la problemática, pero también implica un espacio de diálogo con el Estado. Una vez que se tiene claro el diagnóstico, se entra en diálogo con el Estado y se llegan a acuerdos. Está el Estado y están los pueblos en un plano de horizontalidad. Entonces, el plan de justicia también significa un método. Y tercero, el plan de justicia es un documento programático. Terminamos con acuerdos, que es la guía, o sea, ya no tiene por qué moverse, las distintas dependencias tienen que cumplir con lo acordado con la comunidad. Entonces, estas tres dimensiones del plan de justicia la estamos nosotros replicando en otros lugares. Como has dicho, la problemática es añeja, es compleja, y difícilmente la vamos a resolver en un sexenio. Pero ahorita, por ejemplo, el INPI tiene ya puesto su mirada en tres espacios más que han vivido también injusticias de igual o quizás un poquito menor, pero también han sido injusticias de siglos. El caso de los Rarámuris. Los hermanos Rarámuris no tienen ni siquiera documentación que acredite la titularidad sobre sus tierras. Los yaquis tienen un título de la época colonial y la resolución de Cárdenas, que se convierte en oro molido para un trabajo de esta naturaleza. Pero los Rarámuris, muchos de ellos están incluidos en títulos de pequeña propiedad, casi eran encomiendas o son encomiendas del siglo XXI. El pequeño propietario titula un territorio,
10.000, 15.000 hectáreas, y dentro de esas tierras hay población rarámuri. Entonces, la situación es compleja, estamos empezando un plan de justicia también ahí con los hermanos rarámuris y también con los hermanos wixárikas. Ese es el otro pueblo indígena que vemos que están en condiciones también difíciles, con mucha problemática agraria y que amerita también una atención integral. Del mismo modo, han levantado la mano los compañeros mazatecos y chinantecos que fueron afectados por la presa Miguel Alemán y Cerro de Oro, ahí entre los límites de Veracruz y Oaxaca, y también han planteado la necesidad de un plan de justicia. Entonces, tenemos tres en puerta, vamos a ver cómo vamos avanzando este año, los tres, y obviamente entrando en diálogo con las distintas dependencias del gobierno federal. La situación de los pueblos a nivel nacional tiene ciertas características. Veo yo, por ejemplo, el sur, aún con toda su problemática, una condición de adecuado control de sus territorios. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, las comunidades indígenas, pues aún con todas las dificultades, lograron acceder a la titulación de sus tierras y tienen resoluciones presidenciales a su favor. Ahí la problemática consiste en que un pueblo no define bien su límite con otro pueblo, o hay concesiones mineras o concesiones de todo tipo sobre el territorio, pero digamos que la base central, la que le da propiedad a las comunidades, está resuelta. Y sí, hay que atender este otro nivel de problemáticas, pero tienen ya cierto nivel de avance en su esfuerzo autonómico. Del mismo modo, en el plano de la interacción del Estado y del flujo de recursos. Muchos indígenas en Oaxaca, por ejemplo, pues conforman municipios indígenas y les llega su recurso del ramo 28 y 33 de la federación de manera directa, la manejan ellos, la deciden ellos, cosa que no ocurre con los hermanos yaquis. En la última reunión que tuvimos hace 3 días con ellos, le planteaban al gobernador del estado que puedan disponer de los recursos del ramo 28 y 33 para sus necesidades cotidianas y que esto se pudiera transferir de manera directa y que tengan un manejo autónomo. Se acordó una mesa de diálogo con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora y obviamente también el gobierno federal para que revisemos cómo podría ser posible esta asignación de recursos. Creo hay una apertura, o sea, cuando se plantea que tiene que ser un gobierno diferente, pues la pregunta que viene a cualquier persona es, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo va a ser la diferencia? Y si antes entonces los pueblos indígenas no tenían la posibilidad de recibir recursos directos del Estado, hoy eso puede marcar la diferencia. Hay que decir que ya hemos ido colocando varias decisiones con la apertura de las instancias a darle este trato. El sistema de administración tributaria ha generado ya una línea de captura para que las comunidades indígenas puedan acceder a un registro federal de contribuyentes. O sea, ya se le está dando el carácter de sujeto de derecho y se les reconoce la posibilidad de suscribir convenios y de asignar recursos de manera directa. Entonces, el plan de justicia ha decantado todo este conjunto de posibilidades y que lo vamos a replicar en otros pueblos indígenas. En el plano interno de la tribu yaqui, ¿qué viene? Pues el gran reto de concretar en tiempo y forma los acuerdos suscritos, que pueda quedar al 31 de diciembre de 2023 construido el acueducto yaqui, que pueda arrancarse la rehabilitación de todos los drenes, canales y toda la infraestructura del Distrito de Riego 018, que se transfiera el Distrito de Riego a las autoridades tradicionales del pueblo yaqui, que el pueblo yaqui consolide, porque también eso es una cosa, es un reto importante para el pueblo yaqui. Hasta hoy no han manejado el agua, lo ha manejado el llamado Distrito 18 con una empresa que es la que administra el agua. El decreto está ordenando que los yaquis van a administrar su distrito de riego y su agua. Y eso implica también requerimientos de organización interna. Alguien tendrá que vigilar que los drenes funcionen, alguien tendrá que ver que se asigne el volumen que corresponde desde la presa hasta el distrito de riego.
alguien tendrá que ver qué volúmenes va a usar cada comunidad o cada productor al año. Y eso tiene que organizarse el pueblo yaqui para llevar a cabo con eficiencia esa tarea. Este tema del distrito de riego en los últimos días ha generado pues dificultades fuertes, porque hay un grupo de hermanos yaquis que han planteado que es un decreto que les afecta. Han dicho que el distrito de riego 018, el decreto de creación de este distrito de riego, anula el decreto de Cárdenas. Han dicho también que es un decreto por el cual el gobierno federal toma el control de las aguas. Dice que ahora la CONAGUA va a ser el que va a controlar las aguas del pueblo yaqui. Se señala también que es un distrito de riego que se hizo sin consultar a los yaquis, al pueblo yaqui. Todas estas afirmaciones son falsas, no ha sido así. En particular en el tema del agua, llevamos a cabo 30 reuniones específicas, dos días, en algunos casos un día, con autoridades. Se hicieron alrededor de 5 jornadas de verificación en campo. Estuvo un equipo de técnicos, tanto del gobierno federal como de la tribu, revisando qué superficies son susceptibles de ser incorporados al riego. Se pasa ahora de 22.000 hectáreas a 62.000 hectáreas cultivables, que es el compromiso del gobierno federal de aquí al 2023. Y para detectar esa superficie, se hicieron recorridos de campo. No es que el gobierno federal haya dicho, pues ponemos una cifra X o por vía satélite creemos que estos pueden ser incorporados. No, se hizo recorrido palmo a palmo con todos los gobernadores, sus técnicos y su gobierno tradicional. En el plano del diálogo con las comunidades, además de estas 30 reuniones específicas del agua, tuvimos también un proceso de consulta que se llevó a cabo tanto en Bican como en Pota. Y en lo más importante, si el decreto afecta al decreto de Cárdenas, de ninguna manera, en ninguna parte del decreto firmado por el presidente López Obrador, se deroga el decreto de Cárdenas. Tampoco este decreto afecta los volúmenes ahí establecidos. Por el contrario, el decreto firmado por el presidente de la República, en sus párrafos preambulares, claramente determina que el gobierno de México reconoce al pueblo yaqui el derecho al 50% de toda la cuenca del río Yaqui. Entonces, hay un compromiso importante de reconocer, pero también el gobierno de México, así lo dice el decreto, reconoce que mucha de esa agua ya ha sido concesionada y que implementará todas las medidas necesarias para ir recuperando el agua y devolviéndola al pueblo yaqui. El primer compromiso es por un volumen de 673 millones de metros cúbicos, cerca de 420 millones más de lo que actualmente le está dando la CONAGUA al pueblo yaqui. Entonces, hasta donde nosotros advertimos, no hay tal sentido de afectación al derecho que ya tiene la tribu a partir del decreto del general Lázaro Cárdenas. Nosotros respetamos, somos respetuosos de que cualquier persona yaqui haya o tome la decisión de impugnarlo, de revisar el documento, no le vemos obstáculo a eso. Estamos en un país donde existen los medios de impugnación para revisar o someter a revisión documentos de esta naturaleza. Nosotros lo que hicimos en el mes de diciembre fue poner en conocimiento de los gobernadores tradicionales esta demanda de amparo por una circunstancia particular, porque la demanda de amparo o una de las demandas de amparo eran firmadas por gobernadores tradicionales. Y entonces nosotros decíamos, bueno, con ellos suscribimos acuerdos, o sea, de manera directa con ellos estuvimos en diálogo. Entonces, pues debe de haber aquí una situación pues realmente difícil o que ellos consideran que agrave al pueblo yaqui, por eso suscribieron la demanda de amparo. Además, el juez nos ordenaba que se suspendieran todos los trabajos relacionados con el distrito de riego. Entonces, en la reunión que teníamos acordada el día 7 de diciembre para programar nuevas actividades sobre el distrito de riego 18, pues les tuvimos que decir no podemos avanzar porque hay un
una suspensión. Y segundo, les planteamos hacia los gobernadores, estamos de acuerdo que cualquier otro ya que pueda plantear la demanda de amparo, pero ustedes que con los cuales suscribimos los acuerdos que fueron base para este decreto, pues sí quisiéramos conocer cuál es el motivo de inconformidad. Y cuando lo dimos a conocer, el gobernador de Raón nos dijo, no, yo no he firmado ninguna demanda. E incluso mostró su sello y el sello que tenía la demanda, pues no era el sello de él. El gobernador del gobierno tradicional de Potan dijo, pues a mí me enteraron de que era otro el motivo del documento. A mí nunca me dijeron que era una demanda de amparo. Entonces yo fui engañado, yo sí lo firmé, pero a mí me dijeron que era otro el documento. Entonces, a raíz de eso, pues el gobierno tradicional tomó la decisión de indagar qué estaba pasando. Entiendo yo que a principios de este año, en el mes de enero, hicieron sus indagatorias. Nosotros acabamos de tener una reunión con ellos y pues el trabajo del plan de justicia continúa. Entiendo que ellos ya han esclarecido lo que han requerido y reiteran la confianza en el diálogo con el señor presidente. Ratifican sus acuerdos, ellos ya lo hicieron saber al juez también, que no, ellos nunca firmaron tal documento y piden que continúen los trabajos del plan de justicia del pueblo yaqui. Yo considero, yo de manera personal, en mi vida profesional he sido 20 años abogado agrario y he visto cómo comunidades que por más de 20 años han estado en tribunales o en litigios quisieran un trato con el énfasis que el Estado mexicano ha puesto en el pueblo yaqui. Creo que más adelante habrá de tener, o sea, porque todos los conflictos son de gran importancia, sobre todo en aquellos donde falta certeza jurídica o hubo actos de autoridad que les quitó tierras sin el debido consentimiento de los pueblos. Yo creo que esos tienen especial prioridad. Pero lo que yo quiero resaltar es que en este caso del pueblo yaqui, con todo el énfasis que ha puesto el señor presidente de la República y con la indicación que estamos cumpliendo las demás dependencias, es una oportunidad histórica para mejorar en gran medida el conjunto de injusticias que venían sufriendo. Como he dicho antes, va a ser muy difícil que logremos colmar toda la pretensión del pueblo yaqui, pero se sientan las bases para hacerlo. Por poner nada más el caso. En materia de tierras, son cerca de 90 mil hectáreas las que ellos identifican que les han sido despojados. Y hemos encontrado ahí un conjunto de poseedores y presuntos propietarios. De esas 90 mil hectáreas, el gobierno de México se ha comprometido en devolverles poquito más de 20 mil hectáreas. Es lo que nos alcanza en este gobierno. Pero se sientan las bases para que continúen ellos el ejercicio de la recuperación de tierras en los siguientes gobiernos. En materia de aguas, el primer compromiso fuerte es de 673 millones de metros cúbicos y conforme se vaya liberando o redistribuyendo de mejor manera el agua, se les irá regresando mayor volumen. Hemos encontrado, por ejemplo, que el distrito de Riego 41 usa el agua, digamos, hay indicios que los usa más agua de la que tiene concesionada. En particular hay una localidad yaqui que nos ha informado que a ellos les venden agua para cultivar alrededor de 1,500 hectáreas. Entonces esto significa que al distrito 41 le sobra volumen, por eso están en condiciones de venderle agua a esta localidad yaqui. Entonces yo creo que si la CONAGUA ejerce sus atribuciones y lleva a cabo una adecuada administración, medición, monitoreo del uso del agua, vamos a tener que va a alcanzar para entregarle un poquito más de volumen al pueblo yaqui. Hacia adelante, Consuelo, yo veo que vamos a poder hablar en pocos años, en unos 4 o 5 años, vamos a poder hablar un antes y un después del plan de justicia yaqui en el pueblo yaqui. Yo creo que para el 2024 vamos a llegar a cualquier comunidad, podemos abrir la llave de agua y por lo menos va a salir agua. Con mucha tristeza quiero compartirles que en una de las reuniones la comunidad de Potan, la comunidad de Belén, nos pidieron apoyo para ver el tema de agua. Fue el CEA de Sonora y lo que encontró en las tuberías era un montón de raíces. O sea, se llenan de raíces porque yo supongo que
la poca agua que va se arrastra un poco de tierra con semillas, germina la semilla y tapona la tubería. O sea, tenemos polvo, tenemos raíces, pero no tenemos agua en las tuberías del pueblo yaqui. Yo espero que en 4 o 5 años, para el 2024, según nuestros planes, habrá agua en territorio yaqui. Yo espero que para el 2024 habrán de recorrer menos kilómetros para la atención de su salud. Tendrán una universidad en las mejores condiciones. Y lo que es mejor, ellos mismos van a administrar su agua, cosa que no es fácil en cualquier otro acuífero, en cualquier otra cuenca. Quien administra el agua única y exclusivamente es la CONAGUA. En Oaxaca se luchó mucho durante 15 años para obtener un decreto que permita a las comunidades del Valle de Oaxaca administrar su agua. Acaba de emitirse el decreto en diciembre del año pasado. 15 años después de la intervención del tribunal, la primera sala metropolitana de justicia fiscal y administrativa, y después de un juicio de amparo. Los yaquis hoy tienen el control, o tienen la posibilidad de controlar su agua ya por decreto del presidente, sin mayor juicio, sin mayor trámite. Es voluntad del presidente que las comunidades yaquis manejen su agua, sean los titulares de su agua. De ese nivel es la decisión que ha tomado el presidente, y yo creo que en buena hora por los hermanos yaquis. Si hay alguna pregunta, ahorita abundamos, pero creo yo que se avizora un horizonte importante, muy bueno para el pueblo yaqui, y esperamos nosotros también concretar 3 planes de justicia más en este año, en donde dejemos también esta perspectiva de justicia y de bienestar a los pueblos indígenas. Gracias, Hugo. Hilario. Esta experiencia, digamos, de entrar en un proceso nuevo como es el plan de justicia, pues yo creo que va a servir no solamente para nosotros, sino también como ejemplo para los otros pueblos indígenas. Yo creo que así va a ser. La preocupación sería, y es de nosotros, que este plan de justicia, digamos, no siga fluyendo, diríamos, en los próximos sexenios. Los gobiernos cambian, las posturas cambian y los pensamientos cambian. Somos afortunados con López Obrador, pero quién sabe en los gobiernos que vayan a venir posteriormente. Tenemos que crear nosotros condiciones de tal forma que lo que aquí se está haciendo ahorita en la actualidad tenga continuidad. Tenemos que hacer que este planteamiento que nosotros estamos haciendo, bueno, que se está llevando a cabo, tenga seguimiento en los próximos años, 10, 15, 20, 30, los años que vengan, para poder que esto que está empezándose o que se empezó con el nuevo gobierno no sea nada más un muy, muy temporal. Y sobre todo, hay temas que muy, muy interesantes que planteaste, sobre todo aquel que decías que hubo un tiempo en que se afectaron los intereses, digamos, comunales. Al principio de tu comentario lo hiciste, y eso es una realidad, y eso también tenemos que tenerlo siempre muy fuerte. Todos los grupos indígenas, muchos de ellos, o pocos de ellos, mejor dicho, tienen tierras de tipo comunal, como los Raramuris, por ejemplo, o los Seris, por ejemplo, también, y sin embargo, los artículos cambian, y todo eso tenemos que defenderlo. Decía ahorita que somos afortunados como tribu yaqui, porque López Obrador puso sus ojos hacia nosotros, y hay que darle ánimo a eso, hay que darle ganas a eso. Desafortunadamente, los intereses siempre van a andar ahí alrededor de nosotros. Ahorita con lo que decía Hugo de este amparo que se suscitó, por ejemplo, bueno, es una cosa real, es una cosa que no es de nosotros, no viene de nosotros, no es de yaquis, es un amparo que viene de otros lugares, ¿no? En este caso de aquellos que tienen intereses en este asunto del agua, sobre todo el distrito que por ahí está operando con
con suficiente o demasiada agua, el Distrito 41. Entonces, hermanos que están pugnando por servir esos intereses, pues no están bien. Yo creo que va a haber un momento en que ya todo llegue a su cauce normal. Este plan de justicia lleva elementos muy interesantes, muy importantes, como el aspecto educativo. Quiero tratar este tema así de manera breve. Nosotros queremos aquí en el Yaqui un planteamiento educativo de tal manera que tenga carácter integral, es decir, desde inicial hasta la superior, tengan continuidad en asunto de tipo de contenidos, que sea integral, pues. Que lo que se enseñe en la universidad tenga raíces también en educación inicial, en primaria, en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Todo tiene que estar dentro de ese proceso. Es un planteamiento que estamos haciendo y que vamos a lograr. Y en materia de salud, pues ya lo decía Hugo también, lo del segundo nivel. La gente se muere antes de llegar a Ciudad Obregón, se muere en el camino porque es una distancia muy larga y que además no hay condiciones económicas para que la gente se traslade hasta allá y pues se quedan en el camino. Es triste, esa es una realidad, y teniendo este elemento en Bicam, en el centro del territorio yaqui, pues sería muy, muy conveniente para nosotros. Hay mucho, mucho que tratar en estos temas, pero finalmente lo que se está haciendo bien, con todo lo que debe de ser, y es lo más importante de todo. Ahora, esperemos que esto tenga continuidad y que pues seamos suficientemente capaces de crear condiciones para que los gobiernos futuros no tengan pretextos para darle continuidad a eso que estamos haciendo. Ahí está el punto, Hilario. Y ahí ese es el punto, porque los intereses económicos y los grupos de poder económico, pues en todo el país, y claro, ahí en Sonora, y interesados sobre el territorio yaqui y sus recursos, etcétera, pues están presentes, ¿no? Entonces, ahí eso es el reto de todos, de organizarnos, mantenernos atentos, organizados, claros, conscientes de que esta es una lucha que continúa, ¿no? Que tendremos que seguirnos articulando y trabajando políticamente para consolidar este proceso y avanzar en este proceso de la cuarta transformación, ¿no? De estos avances, estos logros que se hacen en el caso de los yaquis, pues, como decía Hugo, pues vamos a llevarlo a todos los pueblos y a toda la sociedad que lo necesita, ¿no? Entonces, necesitamos estar claros políticamente y organizados también políticamente, ¿no? Todos para usar esta batalla. Es una batalla política, y no solamente política, porque, bueno, es la expresión de intereses económicos fuertes, poderosos en nuestro país, que atentan contra los derechos de las mayorías. Y las mayorías tenemos que juntarnos para pues consolidar los derechos de las mayorías, ¿no? Sobre esos fuertes intereses. Pues, desgraciadamente, se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo más bien, y ha sido súper interesante sus intervenciones. Hugo, Hilario, les agradezco muchísimo su presencia y compartirnos todo lo que se está haciendo en el territorio yaqui y en relación con la cuarta transformación. Pues continuaremos y esperemos que todo salga muy, muy bien allá en este plan de justicia del territorio yaqui. Un abrazo a los dos y suerte. Gracias, Consuelo, y un abrazo también fuerte. Ahí seguimos, a la orden. Gracias. Gracias. Hasta luego.